Y en esos 20 días estuve entrenando a lo máximo que podía para llegar, que no he llegado al 100%, he llegado a un 70, a un 80, pero si llego al 100%, dejo a todo el mundo. Y eso, que mi entrenador, que me ha estado apoyando mucho, yo pensaba que no llegaba, pero al final he llegado. Y me lo he llevado al Campeonato de España, porque que yo lo sabía en un momento que me lo iba a llevar. Y también si tengo la oportunidad de ir a los campeonatos de Europa, yo sé que lo voy a ganar, porque da igual todo el esfuerzo que yo haga, que eso, el sacrificio que yo hago cada entrenamiento, yo sé que tiene su fruto. Y si yo tengo la oportunidad de ir para el campeonato de España, digo, para de Europa, te lo juro que yo lo gano. Así que nada, que estamos de enhorabuena, que yo estoy encantado de que luzcas esa medalla en tu pecho y que para Ayamonte es un orgullo tenerte entre nosotros y que tenga con esta edad tan insultantemente joven, tenga esa disciplina en la práctica del deporte que le ha llevado a ser campeón de España.